Y esto cuando le das un golpe, ¿qué pasa? Se sale, exacto, echa fuera, ¿no? ¿Vale? Por uno no pasa nada. ¿Notarías tú la diferencia entre un golpe más o un golpe menos? No. Quizás no, ¿verdad? ¿Ves? Ahí te estoy metiendo en el speech, ¿vale? Pero ¿qué sucede si no le doy un golpe nada más? ¿Qué sucede si todas las mañanas en la reunión de evaluación yo te doy un golpe y al día siguiente te vuelvo a dar un golpe y al día siguiente te vuelvo a dar un golpe? Al cabo de 2 semanas o de 3 semanas, ¿tú notarías la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que te vacías, que llegas al trabajo con la sensación de vacío. ¿En alguna ocasión habéis tenido esa sensación en algún trabajo? Esa sensación de estoy vacío, esto no me aporta. ¿Cómo se relaciona eso con tu motivación? ¿Se relaciona? ¿Cómo? Negativa. Negativa, correcto, eso es. ¿Lo veis? Esto es un ejemplo, ¿no? Te vacías, lo has dicho tú. Negativa, lo has dicho tú. Algo, lo has dicho tú. Cuando yo consigo que terminéis vosotras y vosotros mi speech, te tengo el 200%. Te tengo arriba de todo en cuanto a atención. Y si luego eso lo vinculo con la teoría, el concepto teórico al que yo te quiero transmitir llega cuando tu mente está totalmente abierta para cogerlo. Entonces son como truquitos.